Nosotros somos miembros de nada, ni de una sociedad ni nada parecido. Sencillamente lo que hacemos es intentar divulgar a este mundo muchas verdades que permanecen ocultas y que interesa que permanezcan ocultas para que no nos enteremos de muchas cosas y podamos tener una reacción y ciertos cambios. Nos llamamos oficialmente el Gran Engaño, porque hay muchas conferencias que podéis seguir en nuestra web oficial, donde precisamente destapamos muchísimas cosas que no interesan. Lo que hoy vamos a presentar son pruebas irrefutables de una serie de descubrimientos arqueológicos. Y vamos a ver por qué interesa a ciertos gobiernos y a ciertas religiones, incluso cristianas, ocultar esta serie de hechos. Nos mienten. Si os fijáis, solo con estas imágenes que veis aquí sería suficiente para saber quién está detrás de tantas cosas. Y nosotros no solo hablamos por hablar, presentamos pruebas. Vamos a ver esta serie de hallazgos arqueológicos sorprendentes. Gigantes en la Tierra. En este libro vamos a ver cómo ya aparece una fotografía del año 1895, esto no es ningún trucaje, donde podéis ver a este gigante que, si queréis saber la explicación, aquí la podéis tener, encontrado en Irlanda, en unas minas de hierro. Fue expuesto en varias ferias itinerante hasta que de repente desaparece del mapa. Gracias a Dios que alguien hizo la fotografía apoyando precisamente en un vagón de tren de los de antes, que ya veis que tenía un tamaño considerable. Y si queréis saber sus medidas, eran 3,70 de alto. Y si hablamos de la circunferencia de su pecho, 2 metros. La longitud de los brazos, 1,36, y su peso, 2.000 kilos. Y hay personas que dicen, esto no puede ser, es mentira. Bien, gracias a Dios se conservaron las pruebas. Y nosotros vamos a mostrar cómo eso es cierto. Pero ¿sabéis? Hay algo curioso. Porque resulta que hay textos muy antiguos donde hablaba de gigantes en la Tierra. Por ejemplo, en Génesis 6:4, esto es un texto bíblico, aparecía que había gigantes en el principio de la humanidad. Lo que vais a ver aquí está extraído del Museo de Fósiles en Monte Blanco, en Texas, Estados Unidos. Estuve allí hace unos pocos meses y estuve entrevistando precisamente a Joe Taylor. Este señor es el propietario del museo, él lo originó todo. Y no sé si veis a este señor, que está fotografiado al lado de un dibujo de un esqueleto y un fémur enorme. Pues bien, ese fémur pertenecería a un hombre de 4,57 de altura. No es nada, ¿eh? Es muchísimo. Y fue hallado en Egipto. Si os parece esto poco, mirad también la huella de pisada humana fosilizada en roca de granito en la Reserva Forestal de Cleveland, en Estados Unidos, descubierta en febrero del año 2002. 1,60 centímetros de pie. Casi nada, ¿eh? El hombre sería de unos 4 metros. También fuimos a este lugar. Y también está en Texas, pero esta vez en Glen Ross. Si habéis visto, nuestro compañero os estaba enseñando una réplica de ese fémur que habéis visto allí en imagen. Ya veis que precisamente el fémur, cualquiera de nosotros, aproximadamente 1,80 m, es de aquí a aquí. Pues ya veis qué diferencia, ¿no? En nuestro stand podéis fotografiaros incluso al lado del fémur, puesto a la altura correspondiente del gigante del cual era este hueso. Bueno, el original. En este otro lugar que os he dicho, en este museo podemos ver la pisada de un gigante fosilizada. Esto existe. Esto no son réplicas, son los originales. Nosotros os vamos a mostrar las réplicas. Huella de pie humano gigante hallada en Glen Ross. ¿Sabéis? Cuando estás en ese lugar, ves las pisadas en el lecho del río Glen Ross. Está muy cerca de donde está el museo. Y allí podéis comprobar las pisadas de dinosaurio que, al lado de las del ser humano,
no cuadra, porque hay una teoría llamada de la evolución que nos dice que los dinosaurios vivieron muchísimos años antes que el ser humano, no convivieron juntos. Aquí tenéis la réplica de una de estas pisadas. Y por si fuera poco, ¿cómo puede ser entonces que haya pisadas de hombre y dinosaurio juntos? Pues ya lo veremos. Ahora lo que estáis viendo aquí es un dedo fosilizado hallado en el mismo lugar. Lo vais a ver más ampliado, donde incluso se puede ver el detalle de la uña. Cuando lo estáis viendo en el museo es realmente sorprendente. Y estos son unas pisadas, pero no de pie descalzo, sino con huella de zapato en terreno de pizarra en Antelope Springs, también en Utah, Estados Unidos. Pero esto tiene un problema. Para la ciencia oficial esto no podría ser, porque por datación de esas rocas el ser humano no estaba en la Tierra. Mirad cómo la teoría de la evolución es una falsedad que se inventaron las sociedades secretas, la masonería, y que después fue apoyada por intereses de alguna religión cristiana incluso, para engañar a toda la población. Y eso es lo que ahora se considera que es realidad, cuando en verdad es un gran engaño. No sé si veis también aquí unos detalles. Estos son unos fósiles que aparecen pegados justo en la pisada de estos zapatos. Por datación sería imposible que se correspondieran, según la teoría de la evolución. Entonces, si esto no cuadra, ¿qué explicación hay real? Pues ya la veremos. Aquí tenéis precisamente otra perspectiva de las pisadas. Y esto no está en Estados Unidos, está en Tanzania. Son pisadas humanas y de dinosaurio petrificadas, juntas. Entonces, ¿por qué nos dicen que no convivieron juntos los dinosaurios y los humanos? Aquí tenéis precisamente el río Paxuli, a su paso por Glen Ross, es donde estuve, y donde aparecen las huellas de humanos y de dinosaurios. Y ahora vais a ver el vídeo muy breve que precisamente filmé allí para que vieseis que esto existe, no es ciencia ficción, y cualquiera de vosotros puede ir a visitarlo. Vamos a ver el vídeo en unos momentos. Este es el parque estatal de los dinosaurios en Texas. Vamos a ver precisamente unas pisadas que se hallan aquí, en este lugar. Está un poco por debajo de la superficie. Si os dais cuenta, aquí alrededor. Está un poco justo debajo del nivel. No sabemos exactamente si es porque En las imágenes, lo que estáis viendo son las pisadas de dinosaurio. Aquí tenéis una de las pisadas, donde se forman como la hendidura de tres uñas o pezuñas. Y aquí tenéis otra. Mirad precisamente cómo se aprecian bien las tres pezuñas o los tres dedos finales. Esta pata de este animal, su pisada completamente hendida en la roca. Y son muy grandes. Lógicamente no se hendió en una roca en su momento, pero así terminó formándose la roca después. Esta es la perspectiva desde la otra esquina. Aproximadamente puede tener 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, unos 8 o 9 metros de lo largo. Y de ancho probablemente unos 2 metros, un poco más. Estas son las imágenes del lugar donde está, desde otra perspectiva, girando, para que veáis que está en el lecho de un río. Y ahora, para que veáis dónde está situado, vamos a hacer un poco de instantánea hacia arriba. Ya veis
desde aquí a los árboles. Quizás a una altura de unos 6 metros, 5 o 6 metros. Y me estáis viendo todo el paisaje donde está ubicado. Está justo al lado del lecho de un río. Cuando estuve en ese lugar, precisamente pude hallar una pisada más de lo que sería quizás el pie de un niño bastante pequeño, también con calzado, como las pisadas que antes os he podido mostrar. No solo es en este lugar, durante más recorrido del río aparecen más pisadas. La verdad es que cuando estás allí es impresionante. Y sabéis, lo curioso es que justo el primer museo que encuentras al lado del lecho de ese río es un museo evolucionista, donde hay mucha explicación de dinosaurios, pero hablando de millones y millones de años, y no citan para nada al ser humano. Dices, ¿por qué? Gracias a Dios, unos metros más abajo hay el otro museo donde se pudo mostrar lo que habéis visto en imágenes. Y eso es totalmente real y podéis tocarlo prácticamente. Mirad esta pisada, donde se ve claramente de huella de pie humano, y por encima, después, casi automáticamente, pisó un dinosaurio. Y dices, ¿cómo puede ser? Y esto quedó fosilizado. Esto solo se puede producir cuando hay un cambio de temperatura, pero muy brusco, y cuando sucede una serie de factores adicionales. Y solo hay una explicación que se halla para poder comprender esto, y que la teoría de la evolución está dejando totalmente de lado, y luego vais a ver cuál es. Pero esto nos indica que alguien salió corriendo, y detrás también, huyendo hacia otro lado, un dinosaurio. Y ya veréis por qué os digo esto. Aquí tenéis desde otra perspectiva lo mismo. Y ahora hablemos de hallazgos de artefactos que también están, parece ser, como fuera del tiempo. Lo que veis aquí en la izquierda, sobre todo, es la asa de una jarra con detalles de cría de dinosaurio hallada en Mississippi Caddo Indians. Y teóricamente es del año 1200 a.C. ¿Cómo puede ser que hubiese aquí precisamente un ansa en forma de cría de dinosaurio, si ya no estaban? Lo que ahora veis es un artefacto que no dejará de sorprenderos. Esto fue hallado precisamente en London, pero no en London, Londres, Inglaterra, sino en London, que está en Texas, precisamente. Y por su composición del hierro, tiene precisamente un algo especial que aún no se ha conseguido hacer en nuestra civilización actual. Solo con una temperatura, una atmósfera muy distinta de oxígeno y demás, es posible hacer un hierro como este, y con una precisión absoluta para ser lo más preciso en cada golpe. Aquí veis las imágenes originales de este martillo, precisamente en Glen Ross, en ese museo en Texas. Y ahora vais a verlo aquí en directo. ¿Cómo puede ser que este martillo esté fosilizado dentro de una roca? Por datación, esta roca tiene unos años que van mucho más allá de lo que la teoría de evolución nos dice respecto a cuándo existieron los seres humanos. Nos están mintiendo. Y explicaremos por qué se produce esto. Aquí tenéis otro museo que está en Sudáfrica y que nos muestran también algo que se encontró en unas minas de oro, que dices, ¿cómo puede ser? Dentro de las rocas había estas esferas metálicas con ranuras y estaban halladas en el estrato en Ottosdal, Sudáfrica. Lo curioso de todo esto es que, según la ciencia oficial, la esfera tendría unos 2.800 millones de años. Pero claro, en ese tiempo no había humanos en la Tierra. ¿Cómo puede ser esto? Además, están vacías por dentro. No se sabe qué llegaron a contener. Y sabéis, cuando la teoría de la evolución nos dice que en un principio el ser humano era tonto, venía de un mono o algo parecido, en los textos bíblicos nos hablaba de que en los orígenes del hombre, Cicila también dio a luz a Tubal-Caín, artífice de toda obra de bronce y de hierro. Ya se nos hablaba que esto sucedía. ¿Por qué nos están engañando entonces si dicen que ese relato es mentira?
las piedras de Ica. Hay un museo también en Perú, donde veis toda esta cantidad de piedras y muchísimas más que están extraídas de este desierto que veis a la izquierda. Y vosotros vais a ver aquí las réplicas de estas cuatro piedras, entre muchas más que hay, donde se aprecia la convivencia entre hombre y dinosaurio juntos. Habían hablado que había falsificaciones, que esto era mentira. Esto es verdad, y si vais a ese desierto, las piedras están llenas de estos grabados. Sabéis, en el museo ya no saben ni dónde poner las piedras, pero les dices que te den y no te las dan. Lo siento, lo que tenemos solo son réplicas, pero son totalmente ciertas. Y nos vamos a centrar básicamente en un señor. Aquí tenéis al arqueólogo aficionado Ron Wyatt, de Estados Unidos. Encontró también, lo que veis aquí, huesos de dedo gigantes. Ya veis qué proporción. Y algo más. El arca de Noé en el monte Ararat, en Turquía. Aquí tenéis en 1959, cuando un capitán de vuelo del ejército turco, sobrevolando la zona del monte Ararat, tomó esta fotografía a 1920 metros de altitud. Automáticamente esto se hizo público, empezó a divulgarse, y muchos dijeron, esto no puede ser, son tonterías. Ron Wyatt dijo, quiero comprobar si esto es verdad o no. Y él, que era un hombre de profesión anestesista, se estuvo sufragando sus expediciones de su propio bolsillo para mostrar si esto era así o no. Y 17 años más tarde, en 1977, Ron Wyatt visitó ese lugar. Obtuvo un permiso oficial y pudo llevar investigaciones a fondo, a tal punto durante varios años, estuvo más de una ocasión allí. Fue con detectores de metales, escáneres de radar en su época de subsuelo, pruebas de laboratorio, análisis químicos. La evidencia era innegable. El arca de Noé existía y era precisamente eso. ¿Sabéis? Después todo esto fue teóricamente desmitificado. Pues aquí la tenéis. El arca de Noé aún existe ahora. Y estas imágenes son recientes, muy recientes. Aquí la tenéis en otra perspectiva. El análisis demostraba de qué estaba compuesta: madera fosilizada, laminada, algo que se ha conseguido prácticamente en los años finales del siglo XX. La construcción con madera laminada, que es mucho más resistente, mucho más flexible. El arca de Noé estaba hecha así. ¿Cómo sabían ellos hacer esto, si teóricamente eran tontos? Pues bien, aquí tenéis más fotografías donde se muestran las costillas del arca. Lo podéis apreciar mucho mejor así. Y Ron, con su detector, pudo trazar, cuando iba pitando el sensor, cómo había unas líneas que evidentemente denotaban que esto no estaba hecho porque sí en la naturaleza, sino que eran remaches de unas estructuras de hierro cada X metros, donde estaba todo perfectamente trazado. Era una construcción humana. Aquí tenéis el fragmento de madera petrificada del arca de Noé. Y estos son los remaches que se hallaron allí, también de aleación. Titanio y aluminio, hierro. Aquí tenéis las pruebas del laboratorio de los análisis. Esto es cierto, no son bromas. Lo que ahora veis es precisamente una de las anclas de estabilidad del arca de Noé. Son de enorme proporción, de piedra maciza, y están no junto al arca, sino en kilómetros hasta llegar al arca. La estabilización, esto ya aparecía en los barcos del Mediterráneo muy antiguos. Tenían anclas de piedra que no solo eran anclas para firmar el barco, para que no se moviera, sino además para estabilidad. Y cuando todo iba reposando, alguien cortó esas anclas de estabilización porque ya no eran necesarias y el arca se detuvo. Si sabéis, se dijo que la estructura de ese barco no era tal, que eso era una formación rocosa y de arena, que casualmente tenía las mismas medidas del arca de Noé. Fue una expedición norteamericana del ejército. Nosotros presentamos las imágenes en documental. Cuando ellos van allí,
dinamita en un lado de la pared del arca y dicen que se fueron dando esa versión oficial. Esto no es nada. Pues, ¿sabéis? Ahora os vamos a explicar algo más. Pero aquí tenéis una foto de escáner hecha del lateral de una de las paredes del arca, donde podéis apreciar a la perfección ángulos rectos, demostrando que hay estancias hechas por el ser humano. Esto no es ninguna estructura que sea natural, es hecha por el hombre. Y nuestros compañeros sacaron esas imágenes. Aquí tenéis el Museo Arqueológico Wyatt en Cornersville, Tennessee, Estados Unidos. Y ahora vais a ver precisamente a nuestro compañero Ángel, que estuvo en ese lugar mostrando la madera petrificada laminada del arca de Noé. Él es biólogo y sabe que esto muy normal no es que sea, ¿verdad? Pues bien, en Génesis capítulo 6 se relataba precisamente que hubo un diluvio universal. Y curiosamente se hablaba que había un arca, que había un personaje, y que esa arca reposó en el monte Ararat en Turquía. Y sabéis, el Nuevo Testamento también da crédito, el apóstol Pedro también habla de eso. Pero mirad qué dice: y si no perdonó al mundo antiguo, sino que guardó a Noé, pregonero de justicia, con otras siete personas, trayendo diluvio sobre el mundo de los impíos. Aquí ya nos está hablando de que hubo un diluvio, que esto es verdad, no era un mito, pero además estaba relacionando que esto era consecuencia de un juicio, porque algo se estaba haciendo realmente fatal. Y Dios dijo, basta. Y nosotros estuvimos allí. Tuvimos la expedición al Arca de Noé, a los montes Ararat en Turquía, precisamente a finales de septiembre del año pasado. O sea, que no nos digan que eso no existe, porque nosotros hemos estado allí. Aquí tenéis los miembros de la expedición. Era hispano-norteamericana. Y vais a ver ahora un vídeo. El vídeo muy breve de cuando nosotros llegamos precisamente a ese lugar. ¿Puedes entrar? Este es el paraje donde está ubicada el arca. Y este es el momento de nuestra llegada. Llegando a un lugar del cual hemos soñado estar 40 años aquí y que es un lugar verdaderamente distinto, un lugar especial, un lugar donde muchas personas han dicho que era una falsedad lo que aquí había, pero es un lugar sencillamente conocido como el Arca de Noé. Lo tenéis ahí, tras mí. Cuesta entender que viendo esto alguien pueda decir que es solo una formación rocosa con arena y nada. Ya por todo el trayecto donde hemos venido, mientras se íbamos ascendiendo, podíamos ver perfectamente su silueta. Una silueta que sería muy, muy casual que coincidiera precisamente con la del arca. Algunos decían, no puede ser, tiene que ser rectangular, sin proa ni popa. Pero así fue. Vamos a verla de cerca. Vamos. Bien, ya habéis visto. Habéis visto que la filmación ha tenido un problema. Pero ese es el lugar. Es una zona donde precisamente justo arriba es la frontera con Irán. Quisimos ir hasta más arriba donde Ron Wyatt documentó el altar cuando Noé salió y ofreció los primeros sacrificios. Pero nos dijeron, no os acerquéis porque tac, tac.
os disparan directamente. En fin, a las 6 de la tarde, cada día teníamos que irnos de allí porque los soldados turcos descendían desde el puesto militar que está allí a la derecha, que de aquí no podéis apreciar en imágenes, y si pasaban, no te preguntaban, disparaban directamente. Está prohibido hacer prospecciones allí, no sabemos por qué es, pero lo que sí sabemos es que eso es el Arca de Noé. Y hemos presentado evidencias suficientes y más que aún debemos guardarnos hasta de aquí unos pocos meses, donde nadie podrá negar que eso es el Arca de Noé por ningún lado. Aquí tenéis precisamente el ancla donde Ron Wyatt se fotografió, también estuvimos nosotros. Y aquí tenéis incluso a mi hermano Josep, que también vino a la expedición, fotografiándose al lado del arca. Era difícil no hacer un selfie allí, ¿eh? Muy difícil. Mirad, precisamente allí arriba es la frontera con Irán. ¿Sabéis? Cuando estuvimos entrevistando al guardador del arca, hay un señor que se dedica a guardar el arca desde los tiempos de Ron Wyatt. Provoca unas cavidades, unas profundidades marinas tremendas. Justo en ese punto es donde las aguas se abrieron y ellos cruzaron. Y cuando fueron los otros detrás, se cerraron. Y diréis, bueno, ¿será verdad? Pues vais a ver cómo eso es verdad. Aquí tenéis aún las ruedas de los carros de Faraón, justo en ese lugar donde decía la Biblia. ¿Os van a enseñar esto por televisión? No, ¿por qué? Precisamente coinciden con las del carro hallado en la tumba de Tutankamón. Y sabéis, ahora han encontrado otra rueda más y en noviembre, si Dios quiere, estaremos allí documentándola expresamente para seguir demostrando que esto es verdad. Y no solo sellaron las ruedas de los carros de Faraón, sino que además, ya veis, también hay las ruedas en forma de los carros del faraón de Tutmosis, se hallaron huesos humanos y pezuñas de caballos. Justo lo que nos describía que sucedió. Y aquí tenéis las pezuñas aún conservadas. Ron Wyatt también encontró esta columna del costado y boca abajo en la orilla, por el lado de Arabia. Y sabéis, son las columnas que Salomón, el rey Salomón, erigió para conmemorar el cruce de los hebreos por ese punto. Y está una columna en un lado en Egipto y la otra en Arabia Saudita. Eso sigue estando en vigencia. Aunque a algunos les moleste que esto sea cierto. Y aquí tenéis precisamente a Ron Wyatt en ese lugar. Bueno, y los textos nos hablaban de todo esto, es curioso, ¿eh? Y tanta gente dice, estos son mitos. Solo nos querían explicar historietas que no se creían ni ellos, pero para darnos una enseñanza. Pues esto es una realidad. Y si alguna religión, por cristiana que se diga que es cristiana, oís que os dice que esto es falso, no le hagáis caso ya para nada más, porque quiere decir que os están manipulando y os quieren llevar a otro terreno que no es la verdad. Ron Wyatt también estuvo en la Peña de Oreb, un lugar donde el texto describe que Moisés golpea y sale agua para abastecer a 6 millones de personas y su ganado, en un lugar como un desierto. Pues bien, allí la tenéis, y en esas fotos se puede llegar a apreciar, y en todo lo que mostramos en los documentales, cómo brotó agua a tal cantidad que erosionó toda la parte inferior de Micas. En la Biblia se habla que en esos momentos, cuando el pueblo se rebeló y siguió haciendo la suya, murieron 3.000 personas de golpe. Pues sí, y allí están aún los emplazamientos de sus tumbas. Y como me queda poco tiempo, vamos directamente al último que halló Ron Wyatt, y que sirvió para que lo desacreditaran de arriba abajo, aunque no han podido negar nada de lo que encontró. El Arca de la Alianza, la que buscaba Indiana Jones en la película, no está donde decía la película, precisamente, sino que está en otro lugar. Y es así. Es así. Aquí tenéis a Ron cavando en ese lugar. Tuvo que demostrar que él estuvo allí, porque hasta las autoridades judías negaron todo. Y tuvo que presentar fotografías no solo ya de la excavación por esos túneles que le llevaron hasta allí, junto a sus dos hijos, sino también de lo que encontró allí, como esta granada de marfil perteneciente al primer templo de Jerusalén, y que él donó precisamente ¿a quién? A los judíos.
al gobierno judío y a su museo. Y aquí tenéis las fotografías que se hizo, y gracias a Dios que se las hizo, porque decían que no lo conocían de nada. En fin. Pues bien, si todo esto son bromas, ¿qué vamos a decir? Pero si estáis viendo que es una realidad, ¿qué vamos a hacer? El monte Gólgota de la Calavera es algo que también él halló, el lugar de la crucifixión de Cristo. Este es el auténtico monte de la Calavera, no lo que está diciendo la Iglesia Católica donde está el monte de la Calavera. No es ese lugar, eso es un timo. Mirad si no veis la forma de la calavera. Y esto era conocido, no lo descubrió Ron Wyatt, hubo otros arqueólogos antes que lo documentaron. ¿Lo veis bien, no? Pues allí se halló algo. Halló el agujero de las cruces y donde se enterró, perdón, se crucificó a Jesús. Y justo había una lápida cuadrada, que es la que veis aquí, de 60 centímetros. Y esta es la que se extrajo de ese lugar. Jesús fue crucificado justo allí en el Monte Calvario. Y justo 6 metros por debajo es donde él halló el Arca de la Alianza. Y algo sucedió en ese lugar. Cuando Cristo derramó su agua y su sangre después del lanzazo, ¿recordáis que hubo? Un terremoto, describe el texto. Se abrieron las rocas y toda esa acumulación descendió y fue a caer precisamente sobre la tapa del arca. Y eso tiene un significado que, si queréis, ya os lo explicaremos en su momento. Aquí tenéis la viuda de Ron Wyatt, donde aún nos hablan de los restos de la sangre de Jesús que se halló allí. Parece increíble, pues ha sido analizada y todo. Y ahora vamos a ver el vídeo prácticamente para terminar, porque no tendremos tiempo de más. Donde vais a ver la explicación que dio Ron Wyatt sobre el análisis de la sangre de Jesús en laboratorios de Israel. Y os vais a sorprender porque, sabéis, Ron Wyatt fue víctima de intentos de asesinato. Vamos a verlo. Good evening, Ron. Thank you very much for the, all three for seminars. Wonderful, thank you. My question is, you said that you had the blood of our Lord examined by the Israelis. That's correct. What was their determination of that? Okay. Now, we won't be able to take second questions. I'm sorry if you're on your second one, please just step out. I love you, but we're running out of time. Real quickly, okay? Dried blood is dead blood. Everybody knows that, all right? They can test the blood of the pharaohs, the mummies of the pharaohs, all right? There are certain things they can do. They cannot get a chromosome count by any method I'm familiar with, all right? Things keep changing. I don't profess to know everything. However, there's no way I know that you can get a chromosome count out of dead blood. You can get a DNA and some other things, but not a chromosome count, all right? That's done by living white blood cells. Now then, first of all, in this analysis, I took the blood into a laboratory in Israel. I asked one of the people I work with in antiquities, where is a good laboratory that does reliable work? And they said, such and such, such and such. I took it. I just said, please examine this blood and tell me what you can tell me about it. All right? They said, well, look, we're going to reconstitute it. We're going to put it in normal saline and keep it at body temperature for 72 hours with gentle swirling. All right? That's their business. That's great. I said, now I want to be there when you check it out. They said, fine. So I was back. They checked it out. I said, now, they said it's human blood. We can tell that. They did whatever tests they need to do. And then I said, take some of the white blood cells and put them in a growth medium and keep them at body temperature for 48 hours. And they said, well, that'll do no good because it's dead blood. I said, would you please do that for me? And they said, okay, we'll do it. So anyway, I said, I want to be there when you take it out and examine it.
So I was back there. They took it out, examined it under microscope, and the one technician called the other one over there, and then they called the boss over there, and they were talking Hebrew a mile a minute there for a little bit, and they looked at me and they said, Mr. Wyatt, this human blood only has 24 chromosomes in it. Everybody else has 46. You see, 23 from your mother, 23 from your father, 22 autosomes from your mother, 22 autosomes from your father. You get an X from your mother, you may get an X or a Y from your father, all right? This blood had 23 chromosomes from the mother's side, one Y chromosome only. You see, the child could not have developed if they hadn't had the autosomes from the mother. So all of his physical characteristics were determined by his mother's side of the family, her autosomes. His maleness was determined by this one Y that came from the source, not a human male. Then they said, this blood is alive. And then they said, whose blood is this? I said, it's the blood of your Messiah. ¿Sabéis? Estuve investigando por mi propia cuenta una serie de detalles para confirmar este relato. Solo puedo deciros que es verdad y la vida de alguien más ha peligrado en consecuencia de esto. Ron Wyatt ya está muerto, pero la verdad sabemos cuál es. Nosotros, había más material que debíamos exponeros, no ha podido ser por falta de tiempo, pero tened presente que mañana va a continuar esto con la parte más fuerte de todas. Porque si todo esto es verdad, mirad precisamente cómo hay un texto que nos decía algo. Y es, si todo eso sucedió, el arca de Noé, etcétera, etcétera, Sodoma y Gomorra, y hubo una destrucción por causa de lo que se estaba haciendo, los textos nos decían que habría una repetición en la historia que se llegaría al mismo punto y algo iba a suceder. Pues mañana vamos a desvelar qué es, porque es lo más sorprendente que podéis llegar a conocer en vuestras vidas y que a partir de entonces, si esto no os ha cambiado ya, ya no sé qué os va a cambiar. Pero lo que mañana vamos a exponer es lo más fuerte que jamás os podremos llegar a contar. Muchas gracias por haber venido y mañana a las 5 continuaremos con la última de las conferencias aquí. Muchas gracias.